Integridad y Sabiduría se complace en presentarles la décima sesión de la conferencia Por su causa 2012, El Dios que adoramos. En esta ocasión con el pastor C.J. Mahaney y la charla Mi relación con Dios después de la conferencia. Sean todos bienvenidos. Please turn in your Bibles to Luke chapter 18. Por favor, busquen en sus Biblias el Evangelio según San Lucas capítulo 18. To the familiar parable of the Pharisee and the tax collector. A la parábola que nos es familiar del fariseo y el publicano. The title of the concluding message. El título de este sermón que cierra is a surprising punchline. Es un chiste que nos sorprende. We will now read from Luke chapter 18. Vamos a leer de Lucas capítulo 18. Beginning in verse 9. Comenzando en el verso 9. Lucas 18 del 9 al 14 lee de esta forma. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. It was meant to be a surprise. La idea era que fuese una sorpresa. The purpose was to surprise me. El propósito era sorprenderme. The occasion was my birthday. La ocasión fue mi cumpleaños. And the surprise, y la sorpresa, was a romantic trip away with my wife. Era un viaje romántico a solas con mi esposa. And it was no surprise to eventually discover. Y no había sorpresa en eventualmente descubrir that the individual planning the surprise, que el individuo que estaba planificando esta sorpresa, was the wife I don't deserve. Es la esposa que no merezco. Carolyn. Carolyn. It was no small challenge to plan and execute this surprise. No fue un pequeño reto planificar y ejecutar esta sorpresa. A number of people were involved. Muchas personas estuvieron envueltas. And my traveling schedule only complicated matters. Y dado mi agenda de viajes, esto solo complicó los asuntos. And in the process of planning and executing this surprise, y en el proceso de planificar y ejecutar esta sorpresa, I was accidentally copied on an email. Por error me mandaron una copia de un correo. And found out about the surprise. Y descubrí la sorpresa. And then I had an ethical dilemma. Entonces tenía un dilema ético. Do I inform Carolyn that I know about the surprise? Le digo a mi esposa Carolina que ya sé de la sorpresa. Or do I wait until she informs me about the surprise? O espero que ella me informe sobre la sorpresa. I postponed informing her. Yo pospuse el decirle nada. But when she surprised me, pero cuando ella me sorprendió, I wasn't surprised. Yo no estaba sorprendido. Because I knew about the surprise. Porque ya yo sabía de la sorpresa. Now I was no less grateful for the surprise. No estuve menos agradecidos de la sorpresa. The trip was no less romantic. El viaje no fue menos romántico. Carolyn's intention was to surprise me. La intención de Carolina era sorprenderme. And understandably, I wasn't surprised. Y de manera que podemos comprender, no fui sorprendido. It is God's intention. Es la intención del Padre. To surprise us through this parable. Sorprendernos a través de esta parábola. This parable. Esta parábola. And the divine perspective revealed in this parable. Y la perspectiva divina que se nos revela en esta parábola están hechos para sorprendernos. But here's what I'm thinking. Pero esto es lo que estoy pensando. I'm thinking few, if any of us, were surprised. Pensando que pocos, si alguno, realmente se sorprendieron. As we read this parable this evening. Mientras leíamos esta parábola esta noche. Because for most of us, it wasn't the first time we've read this parable. Porque para la mayoría no fue la primera vez que la habíamos leído. Most of you are familiar with this parable. Muchos estábamos ya familiarizados con esta parábola. And even at first reading, the parable doesn't seem difficult to understand. Y aun cuando lo leemos de primera vez, no luce difícil entenderlo. The storyline and the conclusion seem predictable. La historia y la conclusión lucen predecibles. You got the self-righteous Pharisee. Tienes el fariseo que se autojustifica. You got the humble tax collector. Tienes el publicano que es humilde. And you've got the Savior giving his assessment of each. Y tienes el Salvador en esencia evaluando ambos. Duh.
You're grateful for the parable. Estamos agradecidos por la parábola. We're always happy when the Savior calls out a Pharisee. Nos alegramos cada vez que el Salvador señala y critica a un fariseo. But you're not surprised by the content. Pero no nos sorprende el contenido. You weren't surprised as we read the parable. No fuiste sorprendido mientras leíamos la Would parábola. Would it surprise you to hear that the original audience was surprised? ¿Te sorprendería saber que la audiencia inicial que escuchó esto sí fueron sorprendidos? At the conclusion of this parable, al concluir esta parábola, those present that day, esos presentes ese were día, stunned. Estaban literalmente atónitos. They were blindsided by this parable. Esto lo cogió completamente de sorpresa. What surprised them? ¿Qué les sorprendió a ellos? Why were they stunned? ¿Por qué estaban ellos atónitos? Well, this evening, let's attempt to discover why they were surprised. Bueno, esta noche vamos a intentar a descubrir por qué fueron sorprendidos ellos. And perhaps why we aren't surprised. Y probablemente por qué no estamos sorprendidos nosotros. And hopefully by the end of the sermon, we too will be surprised. Y espero que al final del sermón nosotros también estemos sorprendidos. Blindsided and amazed by the grace of God revealed in this parable. Tomados de sorpresa, asombrados por la gracia de Dios revelado en esta parábola. The structure and outline of this parable is very simple and straightforward. La estructura, el bosquejo de esta parábola es muy simple y muy de frente. There's the Pharisee. Está el fariseo. There's the tax collector. Está el publicano. And there's the Savior's assessment. Y está el Salvador evaluándolos. We begin with the Pharisee. Comenzamos con el fariseo. The Pharisees were perhaps the most influential group in early Judaism. Los fariseos eran probablemente el grupo más de mayor influencia en el judaísmo temprano. They were passionately dedicated to the interpretation and application of the law. Tenían una pasión con la cual se invertían en entender y aplicar la ley. They sought to apply the law to every area of life. Buscaban aplicar la ley a cada área de la vida. They developed a body of tradition and regulations, the tradition of the elders. Ellos desarrollaron un cuerpo de tradiciones y regulaciones, las tradiciones de los ancianos. They were very popular among the common people. Eran muy populares entre el pueblo común. These guys were known for their godliness. Estos tipos eran conocidos por su vida delante de Dios. They were highly esteemed and deeply respected. Eran estimados muy en alto y respetados de manera profunda. No one would be more respected in Jewish culture than these guys. Nadie era más respetado en la cultura judía que estos hombres. No one. Nadie. Contrast the Pharisee. Contrasta el fariseo. With the tax collector. Con el publicano. By contrast, the tax collector would be among the most despised professions. En contraste, ser publicano sería ser de las carreras más odiadas. The Romans imposed taxes on those they conquered. Los romanos imponían impuestos o tributos sobre aquellos que conquistaban. A private contractor. Y un contratista privado. Working with the Roman government. Trabajando con el gobierno romano. Would employ Jews. Daba trabajo a los judíos. To collect taxes from the Jewish population. Para que tomaran esos impuestos, esos tributos del pueblo judío. And these tax collectors were viewed as religious and political traitors to the Jewish people. Y el pueblo judío veía a estos colectores de impuestos como traidores. And these guys would not only collect the Roman imposed tax, estos hombres no solamente recogían el impuesto obligado por Roma, but they would practice extortion as well, sino que realmente ejercían la extorsión. They would charge over and above the Roman tax for their own profit. Cobraban mucho más del impuesto romano para sus propios bolsillos. They were corrupt. Eran corruptos. They were greedy. Eran avaros. They were wealthy. Eran ricos. And they had betrayed their fellow Jews. Y habían traicionado a los demás judíos. Understandably, they were despised. De manera fácil de entender, eran odiados. And so there is no misunderstanding this evening. Y para que no haya malentendimiento esta noche. This is not meant to be an indictment on all who work for the government today. Esto no es hablando mal de aquellos que laboran para el gobierno hoy. Or a tax collection agency. O alguien que está encargado de recoger impuestos. I'm not associating you. No te estoy asociando a ti. With these guys. Con estos tipos. We are grateful for what you do. Estamos agradecidos por lo que tú haces. Mostly grateful. Mayormente damos las gracias. Got a few questions for you. Algunas preguntas para ti. Couple of concerns. Algunas preocupaciones. But we're mostly grateful. Pero estamos mayormente agradecidos. Jesus was intentional. Jesús tuvo intención. And purposeful in choosing and contrasting the Pharisee and the tax collector. Y con propósito claro quiere contrastar al fariseo y al publicano. And if you were present at this time, y si hubieses estado presente en este momento, you would have admired and respected the Pharisee. Tú hubieses admirado y respetado al fariseo, and you would have despised the tax collector. Y hubiera odiado al colector de impuestos. And you can't understand this parable. Y no podemos entender esta parábola. If you aren't aware of how they were viewed popularly at this time.
si no entendemos cómo eran vistos ellos popularmente en este momento histórico. One commentator writes, un comentarista escribe, the Pharisees belong to the most pious movement, los fariseos son parte de los movimientos más piadosos, while the tax collector was part of the most hated profession. Y el publicano miembro de la profesión más odiada. And so it is this choice of and contrast between the highly respected Pharisee and the deeply despised tax collector. Entonces es elegir el contraste entre este fariseo tan respetado y este publicano tan odiado. That explains why the original audience was stunned at the Savior's statement at the conclusion of this parable. Que explica por qué quedaron atónitos el público general al oír la conclusión del Salvador. Al final de when esta the Savior said, "I tell you, this man, the tax collector," cuando el Salvador declara, yo les digo que este hombre, el publicano, went down to his house justified, bajó a su casa justificado, rather than the other. Y no el otro. The original hearers weren't prepared for this. Los oyentes originales no estaban listos para. They esto. Didn't anticipate this. Ellos no anticipaban esto. This statement stunned their religious sensibilities. Esta declaración hirió sus sensibilidades religiosas. The corrupt, despised tax collector was justified. El publicano corrupto y odiado fue justificado. The upright Pharisee was not. Y el fariseo recto no lo fue. This was scandalous. Esto era un escándalo. By the way, de grace hecho, always is. Gracia siempre produce escándalos. The choice of these two men, la elección de estos dos hombres, and the contrast between these two men, y el contraste entre estos dos hombres, was intentional and purposeful by the Savior. Intencional y a propósito de parte del Salvador. And actually, at the outset, Luke informs us of the Savior's purpose for this parable. Y realmente al final, Lucas nos explica la intención del Salvador en esta parábola. States in verse 9, dice en el verso 9, he also told this parable to some. A unos que confiaban en sí mismos, who trusted in themselves, que confiaban en sí mismos como justos, that they were righteous, que ellos eran justos, and treated others with contempt, y menospreciaban a los otros. Now notice Luke informs us of this. Ahora escucha que Lucas nos informa a nosotros but de esto. Jesus didn't begin the parable by informing his listeners of this specific purpose. Pero Jesús no arranca su parábola informándole esto a sus oyentes. Jesus doesn't preface the parable with this statement. Jesús no inicia la parábola con esa introducción. He doesn't prepare them for the surprising punchline by commencing the parable with this statement. Él no le sorprende o no le adelanta la línea final que va a sorprenderles. Jesus doesn't say, I'm about to stun you with the following parable. Jesús no avisa, dice, van a quedar atónitos con la siguiente parábola. And here's the purpose why. Y este es el propósito por qué. No, this was meant to be a surprise. No, estaba diseñado para ser una sorpresa. He was, in effect, él fue o estaba en efecto challenging, retando, and caring for, y cuidando, those who trust in themselves, aquellos que confían en sí mismo, that they were righteous, que ellos mismos eran justos. And surprisingly, y de manera sorprendente, this trust in himself, esta confianza en sí mismo, that he was righteous, que él era justo, in the heart of the Pharisee, en el corazón del fariseo, would be revealed in the manner and the content of his prayer. Será revelado en la forma y el contenido de su oración. Note the Pharisee's prayer. Escuchen la oración del fariseo. His prayer begins promisingly. Su oración comienza de manera prometedora. God, I thank you. Dios, te doy gracias. But immediately it takes a very disturbing inward turn. Pero inmediatamente toma un giro hacia adentro. God, I thank you that I am not like other men. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. God, I thank you that I am not like other men extortioners. Te doy gracias que no soy como otros hombres ladrones. Unjust. Injustos. Adulterers. Adúlteros. Or even like this tax. Ni aun como este publicano. I fast. Yo ayuno. I give tithes. Yo diezmo. Note the pronounced presence of I in the Pharisee's prayer. El pronunciamiento del yo en la oración del fariseo. There are five uses of the personal pronoun I. Hay cinco momentos en que se usa el pronombre personal yo. Kent Hughes writes of the Pharisee, hablando del fariseo, that he was stoned on
himself. Dice que estaba alto en un viaje, borracho en sí mismo. This prayer does not draw attention to God. Esta oración no llama atención a Dios. It is in fact self-congratulatory. De hecho, es felicitarse a sí mismo. He is not aware of any sin in his life. Él no está atento a ningún pecado en su vida. He is unaware of his failure to keep the law. No tiene ni siquiera conciencia de su fracaso en guardar la ley. He does not realize that all have sinned and fall short of the glory of God. No se da cuenta que todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. The only sins he confesses are the sins of others. Los únicos pecados mencionados son los pecados de otros. He perceives no need for mercy or forgiveness. No entiende la necesidad de misericordia ni de perdón. He has in effect saved himself. De hecho, se ha salvado a sí mismo. By his own righteousness. Por su propia justicia. He is self-righteous. Él es autojustificado. He trusts in himself. Él confía en sí mismo. He views and treats others with contempt. Él ve y trata a los otros en menosprecio. I am not like other men. Yo no soy como otros hombres. And the Savior contrasts the Pharisee's prayer with the manner and content of the tax collector's prayer. Y entonces el Salvador contrasta la oración del publicano con la oración del fariseo. Now the original audience would have been immediately surprised to find the tax collector praying in the temple. Yo me imagino que la audiencia original estaba asombrado al encontrar al publicano orando en el templo. He stands far off. Se para de lejos. He would not even lift his eyes up. No, ni siquiera levantaba su mirada al cielo. Because he considers himself unworthy to do so. Porque considera que no es digno de hacerlo. He beats his breast. Se da en el pecho. He beats his breast because se he da feels golpes en el pecho the deep shame porque siente la vergüenza of his sin. De su pecado. He is overwhelmed by his sin. Le sobreviene su pecado. And his need for the forgiveness of sin. Y su necesidad de perdón de pecado. And he is oblivious to all else. Ignora todo lo demás. And everyone else. Y toda persona. And we overhear him pray. Y escuchamos su oración. God, Dios, be merciful to me. Sé propicio a mí. A sinner. Pecador. He appeals to God. Él apela a Dios. To make atonement for his sin. Para que perdone sus pecados. Because he knows he deserves wrath. Porque él sabe que merece ira. For his sin. Por su pecado. And Jesus concludes in verse 14. Y Jesús concluye en el verso 14. I tell you. Yo les digo. This man went down to his house justified. Que este descendió a su casa justificado. The tax collector is pronounced as justified before God, not the Pharisee. El publicano queda declarado como justificado ante Dios, no el fariseo. And this would not have been anticipated among the original hearers. Y esto no podía ser anticipado entre los oyentes originales. Those listening were surprised. Aquellos que estaban oyendo fueron sorprendidos. And they were stunned. Y estaban atónitos. And perhaps, posiblemente, perhaps you will be surprised posiblemente tú seas sorprendido to discover the enduring relevance of this parable for each of us this evening. Al descubrir cómo esta parábola sigue siendo relevante en cada uno de nosotros esta noche. For the relevance and application of this parable can't be restricted to the original audience. La relevancia y la aplicación de esta parábola no se restringe a los oyentes originales. It's not merely relevant to the original audience. No fue relevante solamente para esa audiencia inicial. No, this is for us. Esto es para nosotros. And if you look carefully, y si miras con cuidado, you'll find yourself somewhere in this story. Vas a encontrarte en algún lugar de esta historia. And you don't have to be a card-carrying Pharisee. Y no tienes que ser un fariseo que tiene su carnet de identificación. To recognize yourself in the photograph revealed in this parable. Para reconocerte en el retrato que nos pinta esta parábola. Because in differing forms, porque de diferentes formas, this Pharisee este fariseo is an accurate description of all of us prior to conversion. Es una descripción precisa de cada uno de nosotros antes de nuestra conversión. Either in our attempts to merit or
earn God's forgiveness, sean nuestros intentos de ameritar o de ganarnos el perdón de Dios, through our obedience to God, a través de nuestra obediencia a Dios, through our good works, a través de nuestras buenas obras, or our assumption that God cannot save someone as sinful as me, o de nuestro entendimiento de que Dios no puede salvar a alguien tan pecador como yo. Jesus is making it very clear, Jesús está siendo muy claro, that the righteousness of the Pharisee is not sufficient, que la autojustificación del fariseo no es suficiente, to be reconciled to God, para ser reconciliado para con and Dios, justified by God, y justificados por Dios. Jesus is making it very clear, Jesús lo está haciendo muy claro, that the only basis, que la única base, of confidence before God, de confianza delante de Dios, is humble trust in His mercy, es una confianza humillada en sus misericordias. Not yourself. No en ti mismo. And after conversion, y después de la conversión, this temptation and tendency remains. Esta tentación y esta tendencia permanece. Listen, brother, sister. Escucha, hermano, hermana. You don't outgrow this temptation. Nunca llegas a crecer y dejar atrás esta tentación. Tendency to self-righteousness. Esta tendencia de autojustificarte. Charles Spurgeon. Spurgeon. Insightfully addressed the congregation he loved and served. Con visión precisa se maneja frente a la congregación a quien sirvió y amó. With the following words. Con las siguientes palabras. Self-righteousness is born with us. La autojustificación nace con nosotros. And there is perhaps no sin which has so much vitality in it. Y posiblemente no hay otro pecado que tenga más vitalidad en sí mismo as the sin of righteous self. Como el pecado de la autojustificación. My dear hearers, mi amados oyentes, I cannot compliment you by imagining that all of you have been delivered from the great delusion of trusting in yourself. No puedo felicitarle asumiendo que cada uno ha sido liberado de aquella falsa ilusión de autojustificación y confianza en sí mismo. The godly, los piadosos, those who are righteous through faith in Christ, aquellos justificados por fe en Cristo, still have to mourn, siguen aún de luto, that this infirmity, por esta enfermedad, clings to them, se ata a ellos. This infirmity, esta enfermedad, clings, se ata aún to them, de ellos. This parable introduces us to, esta parábola nos introduce, and reminds us of the Pharisee within each one of us. Y nos recuerda el fariseo que hay en cada uno de nosotros. It's very easy for me to discern the self-righteousness of the Pharisee in this parable. Es muy fácil para mí ver la autojustificación del fariseo en esta parábola. It's more difficult for me to discern the self-righteousness in my own heart. Es más difícil ver la autojustificación en mi propio corazón, en mi propia vida. His self-righteousness is obvious. Su autojustificación es obvia. Mine? La mía, not so much. No tan obvia. So when I was studying this parable, mientras estudiaba esta parábola, and preparing this message, y preparando este mensaje, I began to reflect upon when am I like this Pharisee? Comencé a reflexionar y preguntarme cuándo me parezco yo a este fariseo. And the following is really just a sampling from the list that I compiled. Y lo siguiente, lo que voy a leer es parte de una lista que preparé. These are just a few of the ways that I can bear a striking resemblance to this guy. Alguna de las formas en que yo me parezco a este tipo. When am I like the Pharisee? ¿Cuándo soy yo como este fariseo? Well, whenever I compare myself favorably to others. Bueno, cuando me comparo favorablemente contra otros. Whenever I congratulate myself for being more spiritual than others. Cuando me felicito a mí mismo por ser más espiritual que el otro. More mature than others. Más maduro que el otro. When I'm more aware of the sins of others than my own sin. Cuando estoy más atento like this guy. Al pecado del otro que a mi propio pecado, soy como este muchacho. I resemble this guy. Me parezco a él. When I think the sins of others are more serious than my own sins. Cuando pienso que el pecado de los demás son más serio que mis pecados. I bear a striking resemblance to this guy. Me parezco inmensamente a este hombre. Whenever I am reluctant to forgive someone. Cuando soy lento en perdonar a alguien. I bear a striking resemblance to this guy. Me parezco a este hombre. For I have concluded. Porque he concluido that their sin against me, que su pecado contra is mí more serious than my sins against God. Es más serio que mis pecados contra I Dios. I have become self-righteous. Yo me he autojustificado. I am self-righteous whenever I am not the worst sinner I know.
Me autojustifico cuando no considero que soy el peor pecador que conozco. And here's what I've discovered about myself. Y esto es lo que he descubierto de mí mismo. See if you can't relate. Vamos a ver si no pueden relacionarse. We can be particularly vulnerable to this temptation to self-righteousness Somos after conversion. Somos particularmente vulnerables a este tipo de tentación, a este pecado después de nuestra conversión. As we are obeying God. Mientras estamos obedeciendo a Dios. Notice the Pharisee was praying, fasting, and tithing. Dense cuenta que el fariseo estaba orando y ayunaba y diezmaba. Those are all commendable practices. Son prácticas que felicitamos. Those are all biblical practices. Son prácticas bíblicas. Those are all commands from God. Eran ordenanzas de Dios. Those are all means of grace. Eran medios de gracia. Those are all for our good. Eran para nuestro bien. But, pero, they are an evidence of justifying grace. Son una evidencia de la gracia que nos justifica. Never the basis for our justification. Y nunca el fundamento de nuestra justificación delante de Dios. But we can easily be tempted. Pero con facilidad somos tentados. To root our confidence in our obedience. De construir nuestra confianza sobre nuestra obediencia. And transfer our confidence from a humble trust in His mercy. Y transferir nuestra confianza de una confianza humilde en sus misericordias. To our obedience, a nuestra obediencia, to our good works, a mis buenas obras, as the grounds for our forgiveness from God, como la base de nuestro perdón de Dios, and our justification before y God, nuestra justificación delante de Dios. And as we obey God, y mientras obedecemos a Dios, and seek to grow in sanctifying grace, y buscamos crecer en su gracia santificadora, we are tempted to compare ourselves favorably to others. Somos tentados para compararnos favorablemente contra to assess otros. Someone else's spirituality unfavorably. Evaluar la espiritualidad de otro de manera no favorable. And to say in our hearts, God, y decir en nuestros corazones, Dios, I thank you that I am not like. Te doy gracias que no soy como. By the way, that would be different from. De hecho, eso sería diferente de. Thinking there, but for the grace of God, go I. Pensando, ¿verdad? Ahí pudiera estar yo si no fuera por la gracia de this Dios. Parable is a gift. Esta parábola es un regalo. It is a gracious warning from God. Es una advertencia llena de gracia de parte de it Dios. It provides us with discernment for this subtle temptation. Nos da un discernimiento para esta tentación sutil. I bear a striking resemblance to the Pharisee. Yo llevo una apariencia tan cercana if a aquel my fariseo. Confidence before God. Si permito que mi confianza delante de Dios rooted in anything other than the mercy of God. Esté fundamentado en cualquier otra cosa que no sea la misericordia de and Dios. This has great relevance for us as this conference comes to a conclusion. Y esto tiene gran relevancia para nosotros mientras esta conferencia va cerrando. And here are just a few of the ways it is applicable to us. Y aquí hay algunas de las formas en que esto se aplica a nosotros. What a conference. ¿Qué conferencia has been. Ha sido esta? And if you have attended the entirety of this conference, y si has asistido a la totalidad de la conferencia, or really any part of this conference, o cualquier parte de la conferencia, you should be appropriately humbled. Tiene que estar debidamente humillado ya. From the content of the preaching and singing. Del contenido de la prédica y de las canciones. That has taken place at this conference. De lo que se ha dado lugar en esta conferencia. That should be a distinct effect in our souls. Esto debía haber producido un efecto distintivo en nuestras almas. From our attendance and participation in this conference. De nuestra asistencia y participación en esta there conferencia. There should be some discernible difference as we go from here. Debe haber alguna diferencia discernible mientras salimos de there, aquí. There should be the distinct presence of humility. Debe haber la presencia de una humildad. There should be the distinct absence of self-righteousness. Debe haber la ausencia de la autojustificación. Because we have considered the holiness of God. Porque hemos contemplado y considerado la santidad de Dios. We have considered the goodness of God. Hemos considerado la bondad de Dios. We have considered the glory of God. Hemos considerado la gloria de Dios. We have considered the gospel. Hemos considerado el evangelio. The Holy One. El Santo, as an expression of his goodness, como una expresión de su bondad, sent his only begotten son, envió a su hijo unigénito, and crushed him under the weight of his righteous wrath, y lo quebrantó bajo el peso de su and ira, with our sin, y con nuestro pecado, in order to have mercy on us, para poder tener misericordia de nosotros, and we,
y nosotros should be freshly amazed, debemos estar nuevamente asombrados and deeply humbled, y profundamente humillados as we walk through those doors, mientras atravesamos esas puertas from this conference, saliendo de esta conferencia and back into the real world, y conectando una vez más con and el mundo life. Real y la vida and real. The difference should be discernible. Y la diferencia debe ser discernible. Our spouses should notice something different. Nuestras parejas deben our encontrar children algo should diferente. Notice something different. Nuestros hijos deben ver algo fellow distinto. Fellow students should notice something different. Los demás estudiantes que nos acompañan deben co-workers ver algo distinto. Should notice something different. Tus colaboradores deben notar algo neighbors distinto. Should notice something different. Tus vecinos deben notar algo should distinto. Be something different. Debe haber algo distinto. And that's something different. Y eso algo distinto. Should be the presence of humility. Debe ser la presencia de humildad. And the distinct absence of self-righteousness. Y la ausencia de la autojustificación. And those we attempt to evangelize. Y aquellos a quienes intentamos evangelizar. Those we share the gospel with. Aquellos con quienes compartimos from el evangelio. This moment on. Desde este momento en adelante. They should notice something different. Deben notar algo distinto. The content of the gospel will not change. El contenido del evangelio no va a cambiar. But. Pero. Our hearts should be different. Pero nuestros corazones deben ser diferentes. So that when we have the privilege to communicate the gospel, para que cuando tengamos el privilegio de comunicar el evangelio, they discern that we have been humbled by this gospel. Disciernan que hemos sido humillados and por we este don't evangelio. Communicate this gospel y no comuniquemos este evangelio with any attitude con actitudes of superiority, de superioridad, because we have been humbled porque by hemos sido this gospel. Humillados por este evangelio. I am convinced at times non-Christians yo estoy convencido en momentos que aquellos que no son cristianos are not necessarily offended by the content of the gospel. No le ofende necesariamente el contenido del evangelio. They are offended by the distinct presence of self-righteousness. Le ofende la presencia distintiva they de la autojustificación. In our hearts as we share the gospel. Que ven en nuestros corazones oh, mientras presentamos el evangelio. From this place, mientras salimos de este lugar. Having been affected by the content of the preaching and singing. Habiendo sido afectado por el contenido de la prédica y de las canciones a distinctive, que sea un distintivo that should be discernible, discernible in some form, de alguna manera to some degree, algún grado among all those we interact with, entre cada persona con quien interactuemos should be the presence of humility, eso debe ser la presencia de la humildad and distinct absence of self-righteousness, y la ausencia de la autojustificación. This conference has been an indescribable gift to us. Esta conferencia ha sido un regalo indescriptible para nosotros. How kind of the Lord to bring us to this place. Cuán gentil del Señor traernos a este lugar. What a rich time we have. Qué tiempo rico hemos tenido. One never wants the singing to end. Uno nunca quiere que las canciones, el cantar cese. And how often in the midst of preaching, y cuántas veces en medio de la prédica, did you sense God draw near to you? Sentiste a Dios literalmente acercarse a ti a través de la prédica. How often in the midst of preaching did you experience? ¿Cuántas veces en medio de predicar experimentas the gift of illumination? El don de la iluminación. Or you perceive something you didn't previously perceive. A donde percibe algo que no había percibido anteriormente. And ultimately you perceive the glory of God. Y a fin de todo percibes la gloria de Dios. In the face of Jesus Christ. En el rostro de Cristo. Oh, this conference has been a gift to us. Esta conferencia ha sido un don para nosotros. So let's not waste it. Entonces no desperdiciemos lo let's que nos han dado. Steward it. Vamos a ser mayordomos de let's esto. Pay careful attention to our hearts as we go from vamos this a poner place. Cuidado especial a nuestros corazones mientras salimos de aquí. We should not view anyone no debemos mirar a nadie with contempt. Con menosprecio. We should instead be amazed that we are objects of his mercy. Sino que en lugar de mirar a otros con menosprecio, debemos vivir asombrados de que tú y yo somos objetos de su misericordia. That should be perplexing to us. Eso es lo que debe confundirnos. That should be the great mystery. Ese es el gran misterio. Why
Has God had mercy on you? ¿Por qué ha tenido Dios misericordia de mí? Why has God had mercy on me? ¿Por qué ha tenido misericordia de mí? That is a mystery. Eso es un misterio. And it's a humbling mystery. Y es un misterio que nos humilla. That should drive the self-righteousness. Que debe tomar la autojustificación. That tends to cling so closely to me. Que en momentos me agarra tan de cerca. From my heart. Y debe sacarlo de mi corazón. And instead leave me. Y dejarme humbled. Humillado. Grateful. Agradecido. And in tears. Y en lágrimas. This parable also has something to say to all tax collectors present as well. Esta parábola también tiene algo que decirle a todos aquellos que recolectan impuestos también. We've got modern ears. Tenemos oídos modernos. And modern ears hear this parable differently. Y los oídos modernos escuchan esta parábola de otra manera. We despise the self-righteous Pharisee. Nosotros no queremos saber del fariseo que se ha autojustificado. We all identify ourselves with the humble tax collector. Y nos identificamos con el publicano humillado. But tax collectors aren't exempt from the temptation to self-righteousness. Pero los publicanos no están exonerados del pecado de autojustificación. It's possible for a justified tax collector. Es posible que un publicano justificado. Over time. Al pasar el tiempo, to become self-righteous. Sea autojustificado and también. To pray, y que ore. God, I thank you that I'm not like other men. Dios te doy gracias que no soy como estos otros hombres. Or even like this Pharisee. O ni siquiera como este fariseo. And when I express gratitude that I'm not like a Pharisee. Y cuando yo exprese gratitud de que no soy como el fariseo. I have immediately turned into a Pharisee. Ahí mismo me convertí en un fariseo. It's possible for a tax collector to turn into a Pharisee. Es posible que un publicano se transforme en fariseo. But pero, it's even more common es más común aún for the tax collector to be paralyzed by an awareness of his sin and guilt. Que el publicano quede paralizado por su conciencia de culpabilidad it's y de temor. Even more common for a tax collector not to enjoy the experience of forgiveness and the gift of justification. Es más común que el publicano no pueda celebrar el don del perdón y la justificación que Dios le ha dado. Not to enjoy the riches of his grace. No disfrutar las riquezas de su gloria. One can become as preoccupied with one's sin. Uno puede estar tan preocupado con su propio pecado as the Pharisee was preoccupied with his righteousness. Como el fariseo estaba preocupado con su justicia. It's just a different way of being self-absorbed. Es otra forma de estar sumido en sí mismo. And this does not please God. Y esto no agrada a Dios. And this does not promote holiness. Y esto no promueve la santidad. In verse 14, Jesus pronounced over the tax collector. En el verso 14, Jesús pronunció sobre aquel publicano. I tell you, this man went down to his house justified. Os digo que este descendió a su casa justificado. Recognizing one's sinfulness isn't sufficient. Reconociendo el pecado de uno no es suficiente. It is of critical importance, es de importancia crítica, but it is a means, pero es un medio and not an end. Y no un fin. One must not only recognize one's sinfulness, uno no solo tiene que reconocer su pecado, one must also receive grace. Uno tiene que recibir gracia. One must revel in grace. Tenemos que vivir en gracia. One must rejoice in grace. Tenemos que celebrar gracia. One must rejoice in this pronouncement that one is justified. Tenemos que celebrar en este pronunciamiento de que hemos sido justificados. This man and every tax collector, este hombre y todo publicano, who humbly prays, God be merciful to me, a sinner, que humildemente ora pidiendo, Dios ten misericordia de mi pecador, must ultimately receive and celebrate this pronouncement from the Savior. Al fin de cuenta tiene que recibir y celebrar esta declaración del Salvador. There should be a discernible difference, debe haber una diferencia discernible, between when he went up, entre el momento de haber subido and when he went down. Y de haber descendido. We met this guy when he went up. Encontramos este hombre cuando él subía. We met him in the temple. Lo encontramos en el templo. We met him incapable of lifting his eyes to heaven. Lo encontramos en un momento donde ni siquiera podía subir we la mirada met al cielo. Him beating his breast, so overwhelmed by his shame and sin. Dándose golpes en el pecho por su pecado. We met him crying out to God, asking for mercy. Lo encontramos clamando misericordia de Dios. Because he was a sinner. Porque él era pecador. That's how he went up. Así fue que subió.
But that's not how he's supposed to go down. Pero no es como él está supuesto the way bajar. He went down, la manera de bajar, was supposed to be different than the way he went up. Tenía que ser distinta la forma en que subió. Because after he went up, porque después de haber subido, and humbled himself before God, y se humilló delante de Dios, and cried out for mercy from God, y clamó por misericordia de the Dios, the Savior pronounced him justified. El Salvador lo proclamó justificado. Therefore, the way he went down, entonces la forma en que bajó, should have been dramatically different than the way he went up. Debió haber sido dramáticamente distinta so la forma en que subió. So that if we met this guy on the way down, que al encontrarnos con este hombre al bajar, we wouldn't recognize him in the relation of the way he went up. No lo hubiéramos reconocido dado como había subido. Down, porque al bajar, he had been pronounced justified. Él había sido pronunciado on justo. The way down, al momento de descender, he had been forgiven of all his sins. Él había sido perdonado de todos sus therefore, pecados. If you met this guy on the way down, entonces si hubiese encontrado a este hombre al bajar, there would be on his face, habría sobre and su rostro in his heart, y en su corazón immediately apparent, inmediatamente aparente joy inexpressible, gozo inexpresable and full of glory, y lleno de gloria because of the Savior's announcement, por la proclamación that del Salvador he had been justified. De que él había sido justificado. He would return home forgiven of his sins. Él iba a retornar a su casa perdonado de sus pecados. He would return home no longer fearing future wrath. Él iba a llegar a su casa sin temer la ira futura. He would return home distinctly different. Él iba a llegar a casa distintivamente diferente. He would return home dramatically different. Llegaría dramáticamente cambiado. And that's how you and I should go home too. Y tú y yo debemos salir de aquí. This is another distinctive. Este es otro distintivo. Oh my. Yes. Sí. This is another distinctive. We should not only go from this place with the distinct presence of humility. No solo debemos salir de este lugar con la presencia de una humildad. And the absence of self-righteousness. Y en la ausencia de la autojustificación. But we should go from this place with a distinct presence of joy. Sino que debemos salir de este lugar con oh, un gozo distintivo en nosotros. Of condemnation. Y con una ausencia because de condenación. Because there's therefore now no condemnation. Porque no hay ninguna condenación. To those who have been pronounced justified by the Savior. Que han sido justificados por el Salvador. Those who aquellos quienes confían in Christ alone, en Cristo solamente, through faith alone, a través de la fe, by grace alone, por gracia solamente, for their forgiveness before God, para su perdón delante de Dios, their justification by God, su justificación a their través de Dios, acceptance from su God, aceptación de Dios, should return home, deberían volver a sus casas filled with serious joy, llenos de un gozo serio. Joy that is the distinct fruit and effect of the gospel. Gozo que es un fruto y el efecto del evangelio. Some of the joy the reformers experienced. Algo del gozo que experimentaron los reformadores. When the doctrine of justification, cuando la doctrina de justificación, was rediscovered by the church, fue redescubierta por la iglesia. One historian describes that time as follows. Un historiador describe ese tiempo de la siguiente forma. The Reformation was a time when people went blind, staggering, drunk. La reforma fue un momento donde gente andaban completamente, locamente, ciegamente borrachos. Because they had discovered a whole cellar full, porque habían descubierto todo un sótano lleno de 1500 year old, de 1500 year old 200 proof grace. Habían encontrado gracia añejada de 1500 años a 200% de efectividad. Of bottle after bottle, botella tras botella, of pure distillate of scripture, de escritura distilada, that would convince anyone, que convencería a cualquiera, that God saves us single-handed, que Dios nos salva por sí solo. And that's what we're drinking here tonight. Y eso es lo que estamos bebiendo esta noche aquí. Oh, we are drinking 200 proof. Estamos bebiendo grace here tonight. Gracias al 200%. Oh. Listen, sadly and to my shame, I'm very aware of all manner of drunkenness prior to conversion. De manera triste y a mi vergüenza, conozco muy bien la borrachera antes sadly de mi conversión. And to my shame, I was immersed in the drug culture prior to my conversion. De manera triste y a mi vergüenza, estaba sumergido en la cultura de drogas antes de mi conversión. I pursued pleasure
with a passion. Yo perseguí placeres con pasión. And to some degree I was experiencing the pleasure of sin. Y para algún grado experimenté el placer del pecado. I had no idea what joy was like. Pero yo no tenía idea lo que era el gozo. I didn't have a clue what joy was like. Yo no tenía la menor idea cómo era el gozo. I thought I was experiencing joy. Yo pensé que había experimentado gozo. I thought I was experiencing the maximum joy this world has to offer. Pensé que había experimentado el mayor gozo que este mundo tenía. Till a friend of mine shared the gospel with me. Hasta que un amigo me presentó el evangelio. And in between tokes on a hash pipe. Y entre copazos de una pipa de drogas, Dios efectuó una obra en mi alma. Me dijo que Cristo murió por mis pecados. Y Dios hizo una obra en mi alma. Y experimenté el milagro de la regeneración. Y yo torné de mis pecados. Y confié en el Salvador para el perdón de mis pecados. Y tomé un trago de gracia al 200%. Moment, y a partir de ese momento hasta ese momento yo sé todo lo que tiene que ver con gracia. This joy should be a distinctive of everyone who attended this conference. Este gozo debe estar en la vida de cada persona que ha asistido a esta conferencia. And they should discern joy. Deben discernir en ti humildad y deben discernir gozo. Your spouse should notice. Tu esposa debe darse cuenta. Your children should notice. Tus hijos deben darse cuenta. Yeah, your friends should notice. Tus amigos deben darse cuenta. Your coworkers tomorrow should notice. Tus compañeros de trabajo deben notarlo. Fellow students should notice if you're in school. Los compañeros de estudio deben notarlo. Your neighbors should notice. Tus vecinos tienen que darse cuenta. And those you have the privilege to share the gospel with should notice. Y aquellos con quienes tú compartes el evangelio deben verlo. They should notice. Deben notarlo. They should ask about it. Deben preguntar de they eso. They should want an explanation for deben it. Deben querer una explicación de esto and que ha pasado. That's when you can talk to them. Y ahí es a donde puedes hablarle about the gospel. Del evangelio. That's when you can offer them a sip. Ahí es donde puede ofrecerle un trago. How would you like some 200 proof? ¿Cómo te gustaría gracia al 200%? Can you handle 200 proof grace? ¿Puedes manejar gracia al 200%? How would you like some joy inexpressible and ¿cómo te gustaría un gozo inexpresable y lleno de gloria? Oh. May this be the enduring effect of this conference. Que esto sea el efecto duradero de esta conferencia. May every tax collector who has humbly prayed, God be merciful to me, a sinner. Que cada publicano que haya orado humildemente, Dios sea propicio a mi pecador. Receive this pronouncement of justification. Reciba este pronunciamiento de justificación. And respond appropriately with joy. Y responda apropiadamente con gozo. And if you're wondering, y si estás preguntando, how could this man, como este hombre, this tax collector, este publicano, an acknowledged sinner, un pecador reconocido, be justified before a holy God? Ser justificado ante un Dios santo. Well, the answer to his prayer for mercy, bueno, la respuesta a su oración de misericordia, would come from the one telling the parable. Viene de aquel que está contando la parábola. Because in 2 weeks, porque en 2 semanas, he would be condemned to die. Lo condenarían a muerte. He would bear the punishment that we deserved. Llevaría on the cross el castigo que merecíamos a la cruz. So that we might be justified freely. Para que fuéramos justificados libremente. As a gift and by his grace. Como un regalo y por su gracia. See, the Savior was going somewhere. Ves, el Salvador iba a un lugar. He was on his way somewhere. Él estaba de camino a un lugar. He was on his way to Jerusalem. Estaba en camino a Jerusalén. In order to die on the cross, para morir en la cruz, as a substitute, como un sustituto, for the sins of Pharisees, para el pecado de los fariseos, and tax collectors, y publicanos, so that all who recognize their self-righteousness, para que todos que habían reconocido su autojustificación, and repent of their sinfulness, y se habían arrepentido de su pecado, receive the mercy they did not deserve, pudieran recibir la misericordia que no merecían, instead of the judgment they richly, y no el juicio que ricamente merecían. The one telling the parable, el que contaba la parábola, would answer the prayer, iba a responder la oración, of the tax collector, del publicano. Two men went up to the temple to pray. Dos hombres subieron al templo a orar. This evening,
esta noche. You are in line either behind one or the other. Estás en fila detrás de uno o del otro. There's only two lines. Solo hay dos filas. There's only two possible lines. Solo dos filas son posibles. You don't get to create another line. No puedes crear otra fila. You don't get to create a different line. No te toca crear una fila distinta. There's just two lines. Solo hay dos filas. And which line you're in is of critical importance. Y la fila en que tú estés es de importancia crítica. Which line you're in tonight makes an eternal difference. La fila en la cual te encuentres hace una diferencia eterna. And the Savior concludes this parable. Y el Salvador concluye esta parábola. With a sober warning. Con una alerta sobria. And a gracious promise. Y una promesa llena de gracia. Sober warning. Un aviso sobrio. For everyone who exalts himself will be humbled. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. And the way we exalt ourselves. Y la manera en que nos exaltamos. Is by trusting in ourselves that we are righteous. Es confiando en nosotros mismos, pensando que nosotros somos justos. Everyone who exalts himself. Cada uno que se exalta a sí mismo. By trusting in himself. Al confiar en sí mismo. That they are righteous. Que ellos son justos. Will be humbled. Será humillado. In this life. En esta vida. More seriously in the life to come. Y más seriamente en la vida que viene. And everyone who humbles himself. Y todo el que se humilla. Acknowledging that the only basis for confidence before God. Reconociendo que el único fundamento para tener confianza delante de Dios. Is to trust in his mercy. Es su confianza en su misericordia. As revealed in Christ and him crucified. Como ha sido revelado en Cristo y Cristo crucificado. Everyone who humbles himself. Cada uno que se humilla. Will be justified. Será justificado. One guy exalts himself. Un hombre se exalta a sí mismo. One guy humbles himself. Otro se humilla a sí mismo. So which will you be? ¿Cuál serás tú?